El estado de Nuevo León vive una de las peores sequías de los últimos años. Ante la falta de lluvias y el vaciado de sus represas, el estado norteño enfrenta la peor escasez de agua en casi 25 años. Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador decreta un plan para ayudar a las familias que menos tienen, para otorgarles el vital líquido que tanta falta les hace. Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el agua en el estado de Nuevo León estará garantizada por 8 o 10 años más, al tiempo en que adelantó que se firmará y publicará un decreto que dará acceso a los ciudadanos al agua potable de calidad. Germán Martínez, titular de la Comisión Nacional del Agua, informó que las acciones para reforzar el abasto de agua en Nuevo León son los siguientes. Número 1. Financiamiento de la construcción del acueducto El Cuchillo 2. Número 2. Construcción y modernización de la presa Libertad. Número 3. Canal Chapotal. Número 4. Apoyo con pipas de agua a los habitantes. A través del decreto, que se publicará este viernes al mediodía, se faculta a la Comisión Nacional del Agua para garantizar el acceso de agua potable en 18 municipios de la zona metropolitana de Monterrey, y se busca beneficiar a los habitantes también fuera de la región. El funcionario destacó que con la construcción de un acueducto de la presa El Cuchillo se podrá disponer de 5.000 litros por segundo de agua. Además, la presa Libertad aportará agua para enfrentar el problema hídrico en este estado de Nuevo León. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el faltante de agua en Nuevo León es de 3.000 litros por segundo. Además, refirió que con las acciones que ya se realizan, se logra llevar 1.500 litros por segundo a la zona metropolitana del estado. Como apoyo al suministro de agua a Nuevo León, la Secretaría de la Defensa Nacional apoyará con 100 pipas de agua. Además, el gobierno brinda apoyo administrativo para la perforación de pozos emergentes. Cabe precisar que durante 2 meses el canal Chapotal bombeará agua al acueducto Linares Monterrey para surtir de agua a la zona metropolitana de Monterrey. Para la construcción de la presa La Libertad en el estado de Nuevo León, el gobierno invertirá 3.301 millones de pesos. Esta presa aportará 1.500 litros por segundo adicionales a los que aportará El Cuchillo. Finalmente, el titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, dijo que Banobras dará un crédito de 7.850 millones de pesos para financiar el acueducto El Cuchillo 2, mientras que el gobierno de Nuevo León solamente invertirá 4.710 millones de pesos y los gobiernos municipales 3.140 millones de pesos. Con estas acciones vemos una vez más que el presidente de México atiende las peticiones de las necesidades de los más necesitados en esta ocasión, dando los medios para que la gente que vive en el estado de Nuevo León tenga garantizada el agua en los próximos 10 años. Es importante que se conozcan algunos datos. El faltante de agua es de 3.000 litros por segundo, aproximadamente. Con estas acciones se están logrando pues de 1.000 a 1.500 litros. Me refiero a lo del canal de riego, de incorporación, la reparación de pozos
y la aportación que está haciendo la industria. Pero de todas maneras, hay un déficit. Mientras no llueva, iba a llevar tiempo el llenado de las presas. De ese déficit que consideramos ya crítico, hacia adelante estamos pensando terminar en un año y medio, a más tardar, un acueducto de la presa El Cuchillo, que tiene agua suficiente, otro acueducto ya abastece la zona conurbada, pero es otro acueducto de 100 kilómetros que nos va a permitir disponer de alrededor de 5,000 litros por segundo. Entonces, si tenemos un déficit en una situación crítica de 3,000, con esto vamos a tener 5,000 litros por segundo, más lo que va a aportar la presa Libertad, que también la debemos de tener concluida antes de que termine el gobierno. Entonces, con esto se enfrenta el problema. Con su permiso, señor presidente, señor secretario general, vamos a presentar brevemente el reforzamiento de las acciones del gobierno federal que se están realizando en este momento en el estado de Nuevo León para abatir el déficit que se tiene actualmente en el abasto de agua. Tenemos cinco conceptos principales: el financiamiento del acueducto El Cuchillo 2, el financiamiento de la presa La Libertad, una actividad importante que empezó el día de ayer, la conexión del canal Chapotal al acueducto Cuchillo 1, apoyo mediante suministro de carros tanques y otros, y decreto presidencial. Adelante, por favor. Como lo mencionaba el presidente, una de las acciones a mediano plazo para abatir el déficit actual de desabasto correspondiente a 3 metros cúbicos por segundo, a finales del 2023, el financiamiento del acueducto El Cuchillo va a ser una realidad. El gobierno federal va a apoyar con un monto total a través de un financiamiento de Banobras de 15.700 millones de pesos. Banobras aportará en financiamiento 7.850 millones, los estados o el estado financiará 4.710 y los municipios 3.140 millones de pesos, para dar un total de 15.700 millones de pesos. El beneficio que se tiene para obtener este crédito de Banobras es que el estado de Nuevo León tiene un cupón cero con de 3.500 millones de pesos de Banobra, con beneficios muy, muy importantes para el gobierno del estado de Nuevo León. El gobierno federal también pagará los intereses que se deriven del crédito de Banobras. Este proyecto abatirá, como dije, el déficit total que se tiene actualmente de 3.000 litros por segundo en la ciudad, la zona metropolitana de Monterrey. Adelante, por favor. Otra de las acciones importantes: la presa Libertad está en construcción. La presa Libertad va a aportar un poco más de 1.500 litros por segundo. Esta es una presa que va a terminarse también en el año 2023. El gobierno federal ha aportado como inversión 3.301 millones de pesos.
Una de las acciones más importantes para atender la emergencia inmediata en la zona metropolitana de Nuevo León, el gobierno federal estableció un acuerdo con las zonas agrícola, citrícola, cercana a la zona metropolitana de Monterrey, hasta por 1,000 litros por segundo. Esta es una acción que ya inició su distribución el día de ayer a las 00 horas con el llenado de los tanques que distribuyen agua a la red de abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana de Monterrey. También de las acciones inmediatas es el apoyo que está brindando la Secretaría de la Defensa Nacional. Está apoyando ya con carros tanque para llegar, como decíamos, a las zonas más desprotegidas, donde no llega agua y que se les va a proporcionar ahorita más agua a través de tanques, de carros tanque, para que lleguen 100 pipas, hasta 100 pipas que ya están en proceso de incorporarse. Actualmente hay 48 pipas y se va a incrementar hasta 100 pipas. Esto adicional a lo que ya tiene el gobierno del estado.